Eran las 6 de la mañana cuando Luz Elena Cáizamo, de 9 años de edad, y su familia corrían hacia el río Apartadó, en el Alto Baudó, huyéndole a las balas del intenso combate entre los grupos ilegales que irrumpieron la tranquilidad de la comunidad de Jeandó. Sí, ¿dónde estaban ellos o en qué parte? No sabíamos nada cuando menos gente empezó a jugar, echar tiroteo. Entonces, con la bala perdida, se cayó a la niña. Nosotros corrimos para el río para salvaguardar la vida. Esta pequeña, que cursaba tercero de primaria, era víctima del desplazamiento forzado y hacía pocas semanas habían retornado con su familia hacia Jeandó, huyéndole al coronavirus. Hoy están confinados y a puertas de un nuevo desplazamiento. Una comunidad víctima del conflicto, se había desplazado, pero retornó y es posible que vuelva a desplazarse con toda esta arremetida de los grupos armados que están en el territorio, que están en sus hostilidades, y esto pone en riesgo la vida no solamente de los niños, sino de toda una comunidad, y es muy grave esta situación. No sabemos qué va a pasar, además porque hay ciertas limitaciones. Nosotros como organizaciones, la comunicación que hemos tenido es muy poca por pues, las restricciones que hay en el medio, pero lo más probable es que estas comunidades, como le decía, se desplacen y necesitamos la atención y las garantías urgentes de la institucionalidad para que esto no ocurra. Líderes indígenas rechazaron los actos terroristas en el Chocó, los atropellos de los actores armados, a la que también se suma la falta de garantías del Estado. Ya se han presentado varios combates, no solamente, como digo, la situación es en el Alto Baudó, sino en todo el departamento del Chocó. Hace pocos días también en el Bajo San Juan hubo un enfrentamiento. Afortunadamente no hubo heridos ni pérdida humana, pero en el Alto Baudó sí ya la situación tiende a complicarse más. Esperemos que las autoridades tomen las medidas pertinentes para poder garantizarle la vida a los niños y a la comunidad en general y permitan que no siga esta violencia en el territorio. Es muy grave que esto ocurra, más cuando estamos en medio de una crisis humanitaria, en medio de una emergencia por todo el tema de la pandemia, el COVID-19, pero en los territorios, la verdad que el conflicto armado afecta mucho más a las poblaciones y esto nos pone en un riesgo porque las comunidades se pueden desplazar a sitios poblados y puede poner en riesgo no solamente a las comunidades, sino a todo un pueblo entero. Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Bojayá, son algunos de los municipios que hoy sufren el rigor del conflicto. El alcalde del municipio explicaba que en algún momento había una especie de acuerdo entre estos grupos en torno a que el uno tenía el sur del municipio, presencia en el sur del municipio, y el otro tenía presencia en el norte del municipio. Se entiende que en este momento se están disputando el control total del municipio, desafortunadamente por las ventajas que ofrece el municipio para efecto de las economías ilegales. Y eso ha hecho que en cualquier parte, en cualquiera de los ríos, en cualquiera de las comunidades, exponiendo a nuestras comunidades, sobre todo nuestras comunidades más vulnerables, como son nuestras comunidades indígenas rurales, pues se vean afectadas por esas disputas. Los operativos militares y la fuerza pública se mantendrán en el Alto Baudó de manera permanente. Así se concluyó en el último Consejo de Seguridad. Una de las grandes conclusiones del Consejo de Seguridad es que tenemos que generar una acción interinstitucional, que nosotros como Estado debemos hacer presencia, no solamente desde el punto de vista de lo militar, que ya hemos hecho las solicitudes para que en efecto se continúe la presencia militar, sino también desde el punto de vista de todas las instituciones que de una u otra manera podemos atender a las comunidades y que la presencia del Estado sea la que permita blindar a las comunidades de que esto siga ocurriendo. Yo quiero hacer un llamado importante a que cualquier municipio que como el Alto Baudó se vea enfrentado a tener desplazamientos cada mes, a tener que atender estas situaciones de orden público cada mes, a que ya ha tenido que atender unas 5.000 personas por desplazamiento, está totalmente desbordado. Así que las administraciones locales, tanto a nivel departamental y territorial, nos vemos muy desbordados
al tener que administrar estas condiciones que se repiten y se repiten y se repiten, por lo que nos hace falta el acompañamiento del Gobierno Nacional para poder generar un acompañamiento más integral y una atención más integral a las víctimas. La Gobernación del Chocó envió 68 ayudas alimentarias para la comunidad de Jeandó, mientras que la Alcaldía del Alto Baudó entregó 161 para las comunidades de Bacal, Jeandó, Punto Peña, Apartado Cito, La Eugenia, Bocas de León y Apartado Negro.